Lo que vamos a ver ahora, un poquito, con un repaso rápido, son más que nada, más que novedades, yo diría también pautas en cuanto al manejo de la nutrición del girasol y de todo el sistema. Y cuando hablamos de eso, ustedes recuerdan que siempre nos centramos mucho en pensar o manejar, cómo manejar esa nutrición balanceada. Y siempre les decimos que esto empieza mucho con el diagnóstico de fertilidad y de nutrición del cultivo, ¿no es cierto? Y ahí hay toda una serie de pautas o herramientas que tenemos que utilizar para hacer un diagnóstico adecuado de la fertilidad y la nutrición del cultivo, que va a ser en este caso el cultivo de girasol, pero que atraviesa en realidad todos los cultivos, como bien decía recién Ricardo. En el caso de girasol en particular, yo les indico ahí, bueno, nos vamos a concentrar más en nitrógeno, en fósforo y azufre, los tres nutrientes principalmente deficitarios en nuestro sistema de producción, pero también en un micronutriente que estamos mirando más de cerca a nivel general en los últimos años, pero que en el caso de girasol ha sido un nutriente, yo les diría, casi histórico, que es el boro. Entonces, vamos a hacer un rápido repaso de esto del diagnóstico de la fertilidad, de la nutrición del cultivo de girasol. Por supuesto, nos va a quedar algunas cosas, algunos temas esenciales que son cómo manejar la fertilización en cuanto a momento, forma y la fuente que podemos llegar a utilizar, pero probablemente eso lo vamos a tener que dejar para el espacio de preguntas. Entonces, empezamos con este caminito de nitrógeno, fósforo, azufre y boro. Vamos a empezar con nitrógeno, ¿no? Nosotros decimos que es la bala de plata en la producción de cultivos y es así también en el girasol. Ahí simplemente a modo de portada ustedes ven lo que son las diferencias entre cultivos con buena disponibilidad de nitrógeno y sin esa adecuada disponibilidad de nitrógeno, que se reflejan inmediatamente en los aspectos que hacen al rendimiento del cultivo, ¿no es cierto? Estos son datos de 18 ensayos de un par de años recientes acá en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que nos muestran respuestas a la aplicación de 80 kilos de nitrógeno en promedio de 700 kilos. Implica aproximadamente 9 kilos de grano de girasol por kilo de nitrógeno aplicado. Y yo ahí les indico brevemente cuál es el costo, ¿no? Cuesta en términos de kilos de girasol, el kilo de nitrógeno en el orden de 2 kilos de girasol por kilo de N. Si la respuesta es de 9 kilos de girasol por kilo de N, el retorno es entre 4 a 5 a 1. Es decir, la ventaja clara de disponer de buena disponibilidad de nitrógeno, valga la redundancia, para el cultivo de girasol y alcanzar rendimientos que, en este caso, en algunos casos llega, como ven ustedes, hasta 5.000 kilos de rendimiento en esos experimentos. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer todos siempre es, bueno, ¿cómo decidimos cuánto nitrógeno poner? ¿Cuándo aplicamos o cuándo no aplicamos? Y como ustedes saben, también para otros cultivos, en Argentina utilizamos mucho la relación que hay entre el rendimiento relativo de un cultivo, en este caso obviamente girasol, con respecto a la disponibilidad de nitrógeno en el suelo a la siembra, esa muestra que sacamos de 0 a 60 centímetros y que en esta figura la complementamos con la cantidad de nitrógeno que eventualmente se haya aplicado como fertilizante. El nitrógeno disponible es nitrógeno en el suelo a la siembra, más nitrógeno aplicado como fertilizante. El ajuste de esta curva de una gran cantidad de ensayos, esto es la tesis de Sergio Tobar Hernández acá en la Unidad Integrada de Balcarce, nos muestra un nivel crítico de entre 96 y 116 kilos de nitrógeno por hectárea para alcanzar ese 95% de rendimiento máximo. Estamos hablando en el orden de rendimientos de casi 3.500, 4.000 kilos por hectárea. Buscar esa disponibilidad de nitrógeno, muestra de suelo, lo que falte para llegar a esos, digamos, 100, 110 kilos, aplicarlo como fertilizante. Una miradita un poco más profunda que hizo Sergio en su tesis fue separar los sitios según su capacidad de mineralización. Para eso utilizó como estimador el NAN, el nitrógeno anaeróbico, y como ustedes ven, los suelos que tienen una menor capacidad de mineralización, valores de NAN menores de 60, difieren de los suelos de mayor capacidad de mineralización, valores de NAN superiores a 60, en cuanto a ese nivel crítico que decíamos estaba entre 96 y 116. De hecho, ese nivel crítico es de 115 kilos de nitrógeno para el caso de los suelos de baja mineralización. Y es de alrededor de 90 kilos de nitrógeno para los suelos con mayor capacidad de oferta de nitrógeno a través del proceso de mineralización.
Un aspecto rápido que les dejo como comentario es también de los trabajos que han surgido acá en el grupo, en la Unidad Integrada de Balcarce, es acerca de los impactos del nitrógeno en aspectos como son la concentración de aceite o la concentración de proteína, grano y subproductos. La figura de la izquierda nos muestra que el porcentaje de aceite no varió con los niveles crecientes de disponibilidad de nitrógeno, es decir, que los híbridos actuales, ya sean alto oleico convencionales, mantienen altos niveles de concentración de aceite aún con buenas o altas disponibilidades de nitrógeno que benefician la producción. Y en cuanto a los aspectos de proteína, ya sea en grano o proteína en subproductos, es decir, en la torta, vemos que la mayor disponibilidad de nitrógeno, ahí están comparando 0 y 150 kilos de nitrógeno por hectárea, los dos casos, nos resulta o nos da una mayor concentración de proteína, tanto en grano como en los subproductos. Es decir, el beneficio de nitrógeno dado tanto en rendimientos como en la concentración de proteína en el grano y en los subproductos, sin afectar la concentración de aceite. El segundo elemento rápido, el nutriente que yo quería recordarles es el fósforo. Como bien le decía Ricardo, a veces nos olvidamos del fósforo en cultivos como girasol y sorgo, y de hecho esas diferencias visuales que ustedes pueden ver en esa foto se reflejan en ambientes con deficiencias de fósforo, en respuestas que van del orden de 20 a 45 kilos de girasol por kilo de fósforo nutriente elemento aplicado. Con costos de 5 a 7 kilos de girasol para poder pagar un kilo de fósforo, nuevamente ahí vemos la alta tasa de retorno a esa inversión en el fertilizante fosfatado, que iría en el orden casi en algunos casos, hasta 9 o 10 a 1 en la tasa de respuesta. ¿Cómo decidimos entonces cuándo vamos a fertilizar con fósforo un cultivo de girasol? Disponemos, como ustedes saben, para girasol también de este tipo de curvas de calibración que me dicen cómo varía el rendimiento relativo en función del análisis de fósforo Gray en el suelo, ese análisis de 0 a 20 centímetros en presiembra, que nos indica que para girasol un rango crítico del orden de 12 a 14 partes por millón. Y cuando lo llevamos a la toma de decisión, repasamos y volvemos a mostrarles esta curva genérica de calibración de rendimiento de los cultivos, incluido el girasol, en función del nivel de fósforo extractable o fósforo Gray que hay disponible en ese suelo. Les digo que es una curva genérica porque ven que tiene la misma forma que las que mostraba recién. Y acá lo que diferenciamos es para el manejo del fósforo, una vez determinado el rango óptimo por debajo del cual hay mayor probabilidad de respuesta y por arriba del cual la probabilidad de respuesta es menor, ¿qué vamos a decidir o qué estrategia vamos a tomar? Y acá siempre recuerden que hay dos estrategias, una que es la que ahí en rojo está como recomendación de suficiencia, solo fertilizo cuando hay alta probabilidad de respuesta, o la filosofía o el criterio que está ahí en texto azul, que es recomendar la fertilización para lograr altos rendimientos y también construir fósforo del suelo. Eso pensando un poco más en mejorar la fertilidad de los suelos para mejorar la producción de todo el sistema. Entonces, cuando hablamos de este tipo de filosofía, uno siempre dice, bueno, ¿dónde me debería parar? Y habría una zona de confort que, considerando girasol y otros cultivos de grano, me debería llevar a que yo trate de buscar que mis suelos estén alrededor de 20 a 25 partes por millón en cultivos de grano, y bueno, para aquellos alfalferos un poquito más alto tiene que ser por el mayor requerimiento de fósforo del cultivo de alfalfa. Pero en sistemas entonces que tenemos girasol y otros cultivos de grano, deberíamos buscar llegar a llevar a esos suelos a esos 20 o 25 partes por millón de fósforo en la capa superficial. Entonces, si ustedes quieren pensar cuáles podrían ser las recomendaciones que podemos sugerirles de fertilización fosfatada según el nivel de fósforo extractable y el rendimiento objetivo, en la filosofía de fertilizar solamente el próximo cultivo de girasol, las recomendaciones podrían indicarse o podrían ser las que tienen en esta tabla, ¿no? Según el nivel de fósforo extractable en el suelo, la dosis que se recomienda. Obviamente, con niveles más bajos de fósforo en el suelo, la dosis es mayor. Y a medida que vamos aumentando ese nivel de fósforo disponible, esa dosis va bajando y hasta llega a la recomendación hasta 15 partes por millón, ¿no es cierto? Que era un poco el rango crítico que decíamos. Si la filosofía es
buscar mejorar las condiciones de fertilidad de los suelos en los cuales estoy trabajando, incluyendo ese cultivo de girasol, bueno, es un poquito más compleja, pero básicamente acá está la recomendación en dosis de fósforo nutriente en función del análisis de suelo y los rendimientos que en la línea roja serían de 2.000 kilos de girasol hasta la línea celeste 4.000 kilos de girasol. Básicamente, para indicarles rápidamente, estas curvas o estas líneas se componen de un componente de mejorar el nivel de fósforo del suelo, que es la primera línea de esta ecuación, y sumarle lo que va llevándose, lo que se va removiendo de fósforo en grano, que es la segunda línea de esa ecuación. La idea es, en este caso, buscar llegar a esos 20 a 25 partes por millón y mantener esas 20 a 25 partes por millón a lo largo de los cultivos que estén en rotación. Hablamos de nitrógeno, la bala de plata, los cimientos que nos hace el fósforo, nos movemos un poquito rápidamente hacia azufre. Azufre es el que nos da siempre un plus en muchos cultivos, como también le decía Ricardo, por ahí no lo miramos al girasol, pero hay respuestas a azufre en girasol claras. Por ejemplo, estos son una serie de ensayos de Martín Zamora y Guillermo Pugliese en la zona de sur de Buenos Aires, alrededor de la Chaca Experimental Integrada de Barro, que nos muestran esas respuestas a azufre, como ven en la figura de la izquierda, por sobre la aplicación de nitrógeno, y tentativamente una calibración que nos indicaría que hay respuestas a azufre en suelos con niveles de azufre de sulfato menores de 6 partes por millón. En realidad, si vemos un poquito en términos más generales las deficiencias de azufre en girasol, lo que vamos a tener que hacer, como siempre comentamos para azufre, es caracterizar el ambiente. Azufre es deficitario en suelos con bajo contenido de materia orgánica o suelos que perdieron mucha materia orgánica. Cuando los niveles críticos de azufre de sulfato están por debajo de 7 partes por millón, cuando ese suelo presenta capacidad de mineralización reducida, ahí podemos volver a utilizar nuevamente ese estimador que es el nitrógeno anaeróbico, el NAM, y también vamos a tener en cuenta para el diagnóstico de azufre la presencia de napas, porque frecuentemente en suelos que tienen presencia de napa y el cultivo puede captar agua de esa napa, esos suelos tienen altos niveles de sulfato, entonces prácticamente la napa me está aportando, además de agua, también el azufre. El manejo posterior de ese azufre va a estar dado cuando detectemos esos lotes o suelos con deficiencias, básicamente a partir del reponer el azufre que se llevan los granos de ese cultivo de girasol. Y bueno, el cuarto y último elemento que les quería mencionar hoy en particular es el boro. La historia de boro y sus deficiencias en el caso del cultivo de girasol son históricas. Hay ensayos ya de la década del 70, de Carlos Dix, de Silvia Ratto en el oeste de Buenos Aires, que ya veían estas sintomatologías que vemos en las fotos que ustedes ven ahí, y que nos llevan a mirar un poquito más de cerca la situación de boro, en particular en este cultivo, ¿no? Deficiencia clara de boro es en el cultivo de girasol ese corte cuchillos o que se corta la base del capítulo y se cae, ¿no es cierto? Ahí la ven en esas dos fotos que están ahí. Pero bueno, básicamente estas deficiencias de boro se están viendo en muchas zonas, en suelos arenosos con baja materia orgánica o suelos en los cuales hemos disminuido dramáticamente en los niveles de materia orgánica, con respuestas que van de orden de 300 a 400 kilos. Y la probabilidad de detectar esos sitios a través del análisis de suelo, considerando umbrales que varían entre 0,5 y una parte por millón en los primeros 20 centímetros. Fíjense que yo les hablaba de deficiencias del oeste, por ahí uno pensaría el oeste arenoso, pero que también se ven claramente en los resultados de estos ensayos en el sur de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, de Río Cuarto, perdón, datos de Guillermo Balboa, que nos muestran un incremento por la aplicación de boro del orden de 800 kilos por hectárea, realmente impactante. Entonces, un poco para cerrar este rápido repaso que hicimos, simplemente dejarles algunos mensajes finales. Recuerden, la nutrición balanceada es necesaria para lograr altos rendimientos y mayor rentabilidad en todos los cultivos. Girasol no es la excepción. Y esa nutrición balanceada me permite mantener, mejorar la fertilidad de los suelos. Forma parte del sistema. Decimos siempre que la fertilidad es necesaria, pero no suficiente.
Hoy hablamos bastante o escuchamos excelentes presentaciones acerca del mejoramiento genético y muchos aspectos del manejo agronómico del cultivo. Y esa nutrición balanceada tiene que estar basada en el diagnóstico de la fertilidad del suelo, el estado nutricional del cultivo. Un poco a eso hice referencia en esta breve presentación. Y obviamente nos queda charlar un poco de todo lo que es alternativas de productos, de aplicaciones, de momentos, de formas, según el nutriente, en este caso según el cultivo de girasol que esté manejando, según el lote y fundamentalmente según el ambiente en el que estemos trabajando aún dentro del mismo lote. Así que bueno, espero no haberles tomado mucho más tiempo del debido. Les agradezco la atención y bueno, quedo a disposición para las preguntas que puedan surgir. Así que adelante, Ricardo.